Ay, bien dormida estaba, René. Y dice que no duerme, dice. Aquí pasé, ve. ¿Con? No. Qué calor, mucha por. Mire, los son popos, cómo me dejaron el palito, René. Volémoslo. Son popos, bueno, mi. Volémoslo. Todas las hojitas le comieron. Está empezando a retoñar el retoñito otra vez. Pobrecito. Lo mataron. Ahí quiere que cuando llegue otra vez le vuelva a echar, le eche abono. Y tierra. Y más, echarle tierra ahí, le voy a ungir a los un poco ya. Como la mayoría, ahora aquí me quedo dormida en la noche. Claro, aquí me quedo. Aquí, aquí es la pobertita. La vamos a venir a asustar en la noche. Yo no soy tan zurrona como usted, viejo. No creo, Berti. Aquí se queda, pues ni a ver. Espera, mía, si es miedoso, yo aquí me salgo. Mira, un día que me tomé la cuchara de aquella vitamina que compré. Como a las 8 me acosté. Y después me vine para acá. No, me acosté un ratito, no lo voy a hacer, me vine. Y desperté faltando 13 minutos para las 4. ¿Aquí? Una sola fondeada, sí. Una sola fondeada aquí. Una sola dormida. Ni a Berta a las 3 va a ser el rezo. Bien, ahorita le preguntamos a mi tía, por eso la venimos a despertar. Pero bien, y no así bien mandado, pero quizás para comenzarla. Pues sí, pero ¿a dónde va a ser el rezo, pues? Allí donde. Ahí mismo. Sí. ¿Y qué razón? Pero que yo está oí. Temprano. Yo solo oí que dijeron, que dijo ella ayer. Asamblea. Sí, la asamblea después del rezo, mujer. Y nene, el jocote lo cortó solo para votarlo, mire. Sí, ¿a cómo van a hacer? Las dos van a hacer. Mire, hazlo. Mire, pues. Démosle entonces, pues. Llega el serenga, la vamos a tirar en el carro si quiere, de voladita. Ah, diablo. Como quieran. A ver qué tanate. O le damos para allá y no está la mesa. La moto la voy a dejar yo, mi viejita. Démosle pues, Bertita. ¿Y qué van a hacer, pues, el volado? No. ¡Burnao! Ya, por eso usted está ahí, me estaba agarrando. ¡Ay, miau, miau! ¡Ay, por eso venimos a despertar a Bertita, no porque ella diera hasta. Nosotros estamos aquí, ella no puede darse el lujo de venir a estar un ratito recostadita. Porque ella nos tiene que estar atendiendo. A las 3 tiene que salir, estar ahí arriba. No lo van a creer. Berti. Vaya, entonces miren, aquí tenemos ya una cajita que se dice Pastelería Kelly y más. Y más, y más, y más. Ahí es donde uno aprovecha y agarra el cuchillo y dice, no, no pude con la paciencia mano. Que tiene Rena. Y la Rena que estamos grabando. Ahí va la propia sopa. Sopita le viene a él. Véngase pues, gente. Vamos a cortar el. Yo tengo silla, vaya. Yo me voy a descansar. Varón. Apenita, va. Dormida estaba. Brinca. Que ya no me lo dijo. Y yo pasé a la parte. Ahí póngale, para que no le quiten el plante, hombre. El viste al pastel. Yo la quería descansar. Ay, pastel. Vaya, ahí léanlo, pues. Ya lo leí. ¡Felicidades! Jensi y. Felicidades, Jensi y René, dice. Vaya.
Ah, no, hombre. Me perdonen que hayan de la mesa. Ese solo yo me lo como. Vaya, ni a ver, le doy. Esto que trae así, miren, es tierrita, porque a la Mariela se le cayó como ella sola había ido. Es que se trompezó. Sí, es tierrita. No, hombre, es café, como no te lo llega el café, pues usted me entiende. No es café. No, pues decirles de que yo me siento muy contento y es mi... Mi ilusión, mi segundo pastel, creo yo, tercer pastel que parto en toda mi vida. Y hoy pues ganas lo mismo que la mesa, vamos a agarrar ahí. Ahí veía a ustedes y le dan. No, no es este. Ay, usted ni café, creo que es Oreo. 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 Al rato te llamo, le dije. ¿Tienes y vos? A todos. Ay, qué bonitos los platitos. Bueno, así pártanlo ustedes dos, pues. Denle, pues, que lo partan y feliz año nuevo. Una mosca, no va a herir la mosquita. Porque... Así, pues. Sí, vamos a hacer otro corte. Agárralo usted también, dale. Al mismo tiempo, yo sea. A la cuenta de tres, cuéntenos, pues. Uno, dos, tres. Que la rompa, Felipe, sí. Mamita, mamita, ropa la puchaina, puchaina, puchaina. Chala, chala. Vaya, pues quiero ver si es cierto de lo de mi mami. Vaya, pues pártanle uno que queda hasta empalagada. Sí. No, pero a poner café ahorita. Sí, espérate que te vamos a dar a Bimbi. Al Bimbi. Llevan ustedes. Vaya, Bimbi. 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 ¡Qué le da la manita al propio! Al propio Vanessa. ¿Una presa tiene ese también, pues? Vaya, ¿y no este tiene fresa también, pues? Dije, nene, que usted está tirando ese pedo en la maca. Casi que no. Ni padezco de esa enfermedad. ¿Este es agua, mi amor? ¿Este es agua? ¿Qué? ¿Es muy fresco? Ay. Dale a renta. Ya no me llevo hasta que muy poquito le dieron. El trinche, pues. Ay, no, tío, a la Gaby. ¿Por qué? No, el reno le jugó a reno. Ah, yo pensé. El reno le jugó a reno. No, la E me quitó la nieve. Ahí está. ¿Ve quién de quién es? Este gallito. Mire, chula, gallito tiene, ¿ve? El mío. ¿Con qué gallito ese de? Ay, muchachino. Miniatura. Ay, Jeremia le va casi mi nombre, Jensy. Jensy. No, a la Gaby y a Milton. Que la rompa, pero. Me voy a agarrar agua bien. Es lo único que le puedo agarrar. Bueno, ¿a quién le quería agarrar yo con el pastel a la vieja? Bueno, aquí está todo la vieja. Y yo que no quiere. Me está retando. Si no quiere, yo me lo pongo. ¿Vale? Ya. Este te lo vas a comer vos, Mariela. ¿Cuál vos? Este. Solo me voy a comer el pastel y lo vas a comer. Ah, pues aquí le que sacamos a Milton. ¿No me traes un trincho? Junior dijo que no iba a querer, oye. Y el de Junior, madre, dale ese Junior. Gracias, tía. Este que no tiene este. Ya dije, ¡Milton! La misma persona. La misma amiga. ¡Milton! Oh, ¡wow! ¿Voy a llevar este tú? Sí. Así es que muchos agradecimientos ahí a esta bella persona, sí. Amiga. Amiga, muchas sí, gracias. Estamos disfrutando, Milton. Estamos muy contentos y pues... Y mayormente que es por nuestro cumpleaños. Imagínense algo muy especial y algo que... Dios te lo va a recompensar por ser así con nosotros. Muchas gracias, que Dios lo pague. Ahí va, nene, mire. Llega en casa ahorita. Pero sí está rico este pastel. Está bien bueno, güey. Bien rico. Bien rico estaba, ni a ver qué. Sí, hombre. Este es polvito, este es el polvito donde lo botó la Mario. Vaya, mire. A esa amiga por compartir ahí con los niños y con nosotros. Y gracias ahí por también por patrocinarlos esta serie también, ¿verdad? Porque gracias a Dios y a ella, pues, hoy tuvimos
trabajo y comida, gracias a Dios. Así es que muchas gracias. Sí. Pensando, ¿qué vamos a grabar? ¿Qué vamos a grabar? Y salió la serie del día. Así es que... Muchísimas gracias, amiga, por este bonito detalle que tuvo con nosotros. Que Dios me la bendiga. Sí, muchas bendiciones. Ahí los vamos a ir despidiendo. Y... Para el día del padre, el reventón viene ya. Así es que los vemos al próximo, mi gente. Gracias.